Es que te iba a hacer un vídeo, pero para hacerlo todo requiere de mucho tiempo y los vídeos no los quiero hacer de más de 10 minutos, pero básicamente sería el objeto. Vamos primero a verlo. Entonces, rotación, objeto a la geometría y al más G, modo edición, al más J. Y entonces, para que veas el fallo, sería en modo alambre, selección de vértices. Si seleccionamos, por ejemplo, la parte de abajo, o sea, esto serían las caras de aquí abajo, ¿vale? Las escondemos con letra H y vemos que todo esto de aquí tiene caras internas que no tenían que estar, porque esto sería, por ejemplo, aquí lo mismo, voy a seleccionar caras. No las voy a seleccionar todas porque, como digo, aquí hay un poco de lío aquí, porque hay vértices como montados uno encima del otro, aunque no duplicados. Pero bueno, escondemos esto y vemos que todo esto es lo que habría que quitar. O sea, tenías que quitar, y me parece que arreglar alguna esquina por aquí, quitar todo esto, o sea, todo esto fuera, X face, ¿vale? Y luego volver a cerrar, o sea, las caras con Alt más H. Básicamente es eso. De todas formas, control más Z. A ver, vamos a volver hacia atrás, Alt más H, control más Z. O sea, volvemos al principio. Aparte del Meshlin, que me parece que ya te lo dije una vez, Meshlin, para poder ver las caras abiertas y todo esto, y caras internas. ¿Ves? Aquí ya nos da el fallo. Si no tienes esto, el Merlin, no sabes usarlo, aquí tienes en selección algo muy parecido. Select type bitrate, non-manifold. Cuando haces esto, te dice que hay todo esto que está mal. ¿Vale? Cuando te dice que todo esto está mal, ya mal asunto. Seleccionar el interior, caras internas. Esto sería aquí. Y otro de los fallos que tiene es esta parte de aquí, que con letra L, si seleccionamos este, vemos que lo has puesto por encima. No sé si es que necesitas que haya más grosor. Si fuera eso, lo que hay que hacer es cerrar el objeto, o sea, cerrar este objeto con aquí selección de este, y lo pegas o haces una booleana, pero no lo dejes como lo dejabas porque da errores para impresión. O sea, para modelado igual te valía. O sea, a ver si la consigo. Letra P, por ejemplo, selección, y tenemos dos objetos. Haces la booleana, o sea, lo colocas aquí encima y le haces una booleana. ¿Vale? Pero no lo dejes así pegado de la otra forma porque te crea problemas. Entonces, una vez tienes esto, haces lo de la booleana, letra T, o sea, letra N, D, Tool, Unión, y tendrás esto más ancho y tal, ¿vale? Ya te digo, esta parte también es otro error. Luego había un error por aquí también, que hay muchas líneas, dijésemos una encima de la otra. Si nos fijamos, veremos que hay montones de vértices. No sé si era este lado o este por aquí. Por eso antes he parado el vídeo, porque aquí por esta parte hay muchísimos edges como no duplicados, pero sí demasiado juntos, que son difíciles de trabajar y requiere de tiempo. Pero bueno, básicamente es esto. O sea, si te pones así en transparencia, verás que toda la parte de dentro, todo esto de aquí no tiene que estar. Todo esto de aquí no tendría que estar. Bueno, todo esto y más cosas que hay. ¿Vale? De momento nada más.